aún. Diarios de la cuarentena. El martes por la noche estreno en la 1. Lo que ha dicho ha sido totalmente grosero. ¿Crees que te ha gustado? En cierto modo, me da pena. Tu padre lleva años en silla de ruedas. ¿Ahora vas a defenderla? No. Le da envidia la felicidad de su hija. Solo dale un poco de tiempo. Ven aquí. Ven. Ya lo aceptará. No me rendiré hasta que me caiga bien. ¿Me oyes? Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Sigo siendo un tío genial? Sí. Sí. Ya cuesta menos. La verdad es que no huele a hámster, sino a calcetines de deporte. Fui un estúpido al decir que organizar bodas no es importante. El mercado está así. Uy, de tantas cosas. Vi una buena cigala. Estoy calentita. Yo no prendo no, la farmacia. No prendo un paleta chupito. A mí y es la misma la cita. Ya sabes cómo me pongo. ¿Para qué me invita? La noche buena fueron a dorar y cállate. 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 Me ve bien, no me ve bien. No, que lo digan ellas mejor, ¿no? Que yo también veo.